¡Padre, mire, mire! ¡La máscara! Paso. Voy. Yo no. Veamos sus cartas, capitán. Me parece que esta vez gano. Le parece mal. También pierde esta vez. Tres ases. ¿Tiene usted una desmesurada suerte esta noche, don Carlos? La suerte es una mujer, amigo mío. Y como mujer, solo se entrega a quien se arriesga para conseguirla. Hay que ser generoso con las mujeres y con los naipes. ¿Yo me arriesgué? No lo suficiente, capitán. En cuestión de dinero, ni la suerte ni las mujeres conocen a Artura. ¿Continuamos, caballeros? Por esta noche tengo bastante. Este barco ya es lo único que me queda por perder. Perfecto. Vamos a jugárnoslo. ¿Apostaría contra el barco? Naturalmente. Y contra ese muestrario que guarda tan celosamente don Javier. No tiene nada de valor, os lo juro. ¿De veras? Veámoslo. No, ya os lo dije. Nada de valor. Baratijas. Bisutería. Le compro ese anillo. Cuidado, caballero, os lo ruego. Es una joya muy delicada. En realidad es una pieza de museo. Tiene un valor incalculable. Ya veo que es difícil engañarle, don Carlos. Mirad, esta aguja está bañada en un veneno muy poderoso. Un simple rasguño de su punta produce la muerte en cuestión de segundos. Tal vez minutos, no quiero exagerar. ¿Qué invento diabólico? No. Es un invento de mujer. ¿No es así, don Javier? Pues claro que lo es. De mujeres de otros tiempos. Hoy en día no necesitan de estos artilugios para destruir a los hombres. Tal vez jugarme esta sortija cambiara mi suerte, pero no puedo. Ya tiene dueño. Lo lamento. ¿También va usted a la corte? La corte está muy lejos de aquí. Y a mí no me gusta hablar. Me gusta jugar. Faltan 6 horas para que lleguemos a Vigo. ¿Por qué no las dedicamos a cosas más serias? Malos tiempos corren para España.
Los franceses están en todas partes. Vinieron como amigos, pero muy pocos ciudadanos los consideran como tales. Iban camino de Portugal, pero lo cierto es que han invadido España. Desde que llegaron a Salamanca, las tropas se han dado al pillaje y a la violencia, abusando de la hospitalidad y de la simpatía con las que fueron recibidos. Esos gabachos violaron a dos de nuestras doncellas y luego los mozos les ajustaron las cuentas. De nada les sirvieron sus armas ni sus gritos. ¿Cuándo fue eso? Mañana hará 3 días. Pasó un batallón por el pueblo y se detuvo algunas horas. Luego, por la noche, esos rufianes volvieron. ¿No temen a las represalias? Que vengan cuando quieran. Los estamos esperando. Nadie podrá impedir la guerra. Va usted a Madrid, señor. Sí. Pero espero que por poco tiempo. Andaré luego a buscar mi equipaje. Señorito. Estaba segura de que vendría. ¿Cómo no iba a venir? Tenéis un aspecto magnífico. Roque, ¿qué hacen ahí esos caballos de los franceses? ¿Y mi padre, dónde está? Iré a buscar al señorito Diego. No te molestes, Roque. ¡Diego! ¡Carlos! De modo que el niño creció. Lo que necesita es tener más cabeza. A Crisanta no le gusta nada la vida que llevó. ¿Y cómo habría de gustarme? Siempre de acá para allá, zanganeando. ¿Dónde está padre Diego? Su última carta me preocupó. Por eso he venido. Padre,
murió hace 2 semanas. Lleve a la señorita Santa Clara a su domicilio y reintégrese a su unidad. Indiferente ante la bancarrota, como si la ruina familiar y el descrédito personal no le afectasen. Luego los acontecimientos se precipitaron. El capitán Gracó se instaló en la casa, acosándole constantemente para comprarla. Pero padre siempre se negó. Entonces el gabacho instaló sus caballerías en el salón y embargó todos los muebles. Don Agustín fue a buscarlo al casino y lo desafió a duelo. Fue un disparate. Ya andaba trastornado. El francés se rió de él y lo humilló en público, delante de todos sus amigos. Y ninguno hizo nada por defenderle. Incluso llegó a amenazarle con la prisión, con acusarle de traidor al rey. Entonces, padre regresó a casa y se dio muerte. Ni siquiera pudimos enterrarle en sagrado. Pobre don Agustín. ¿Qué esperaba, padre, que yo hiciera? ¿Por qué me mandó venir? No lo sé. Las últimas semanas fueron un infierno y era imposible hablar con él. No quería hablar con nadie. Algunas veces me pedía que le contase las peripecias de la máscara. Revivía al oírlas. ¿La máscara? ¿Qué es eso de la máscara? Alguien a quien nuestro padre admiraba mucho. ¿Y vosotros qué haréis ahora? Regresaremos al pueblo. Volveremos a Móstoles. Todo ha cambiado. Ustedes ya no nos necesitan. Y Madrid se ha convertido en un lugar muy desagradable para vivir. Esperábamos su regreso, don Carlos, para verle y darle un abrazo. Su padre fue muy bueno con nosotros y ustedes dos son como nuestros hijos. ¿Don Carlos? Soy el capitán Henri Gracó, de la caballería imperial. ¿Va a negarme el saludo, como hace su hermano? Me decepcionaría. Tenía entendido que era usted una persona más razonable. Me gusta esta casa. Por eso la elegí como alojamiento. Mi familia tenía una muy parecida en Montmorency, pero los jacobinos la incendiaron durante la Revolución. Esta pretendí comprársela a su padre, pero él no quiso escucharme. Algo de eso he oído. Quisiera hablar con usted acerca de su venta.
Su hermano don Diego se niega a hacerlo. Es demasiado joven. Sí. No es agradable vender la casa familiar, pero puede, como en este caso, no ser una derrota, sino toda una victoria. Siempre es aconsejable estar al lado del más fuerte. Y usted lo sabe. Nosotros cambiaremos la historia de España. Ya hablaremos de eso otro día, capitán. ¿De la venta de la casa o de que nosotros cambiaremos la historia de España? De ambas cosas. Cuando guste. No tengo prisa. Estoy convencido de que antes o después esta casa será mía. Jamás conseguimos abrirla. No. Tú eras muy pequeño entonces. Y a mí me podría no conseguir abrirla para ver qué hay debajo. Todavía tengo curiosidad. Yo no. ¿Para qué? Un hueco de ventilación del túnel que da a los sótanos. Un sitio lleno de humedad, de ratas y casi destruido. El abuelo decía que fue construida en el tiempo de los moros. Y yo siempre me imaginaba encontrar aquí debajo a una hermosa cristiana cautiva que me estaba esperando. El abuelo sabía despertar la imaginación de los niños. Pero no era más que un embustero. Te he visto hablar con el capitán Graco. Sí. Vino a saludarme. Cuánta delicadeza. Algo querría. Comprarnos la casa. Es un buitre. Le habrás tratado como se merece, ¿no? Le dije que hablaríamos otro día. Pero la voluntad de nuestro padre era... Diego. Padre está muerto. Él se habría dejado arrancar el pellejo a tiras antes de vender esta casa a los franceses. Tenía orgullo. Durante una tormenta. Los árboles orgullosos son los primeros que rompe el viento. Los otros, los más jóvenes, se dejan doblegar aparentemente. Y cuando cesa la tormenta, vuelven a alzarse en toda su estatura, con toda su inteligencia y con todo su orgullo. No puedes hablar en serio. Los tiempos han cambiado, Diego. Algo muy importante. Está a punto de suceder en España. La presencia de los franceses hará que las cosas se precipiten. La época de nuestros padres se terminó y nadie sabe lo que nos deparará el futuro. Hay que esperar. Has cambiado mucho, Carlos. No te reconozco. Si padre te hubiera visto, aún viviría. Sí, Godoy tiene las horas contadas. Después de 14 años, ha conseguido ganarse el odio de todo el pueblo. ¿Cómo el rey no se habrá dado cuenta de ello? Y el desprecio con el que trata al príncipe Fernando. Confiemos en que el emperador sea capaz de poner orden.
tanto desorden. Parece que esta noche le ha abandonado la suerte. No crea. A veces se retrasa un poco, pero no tema, jamás me ha abandonado. ¿Alguien pagará el último atrevimiento de la máscara? ¿Por qué lo hará? Yo encuentro muy gentiles a los soldados del emperador. No solo son gentiles, querida señora. Son los soldados de la razón, de la ilustración. Y nos trae un orden nuevo. Luchar contra ellos y luchar contra la inteligencia. ¿Me permiten, caballeros? Será un placer. Gracias. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, capitán. ¿Usted no juega? Ella lo hace por mí, y mucho mejor. Y con más belleza. ¿Carta? Me planto. Carta. Otra. Carta. Carta. Me he pasado. Con belleza y con talento. La fortuna siempre me acompaña. ¿Incluso cuando duerme? A esa hora gano las mejores partidas. ¿Quién pudiera presenciarlas? Solo admito en ellas a grandes jugadores. Entonces no pierdo la esperanza. No le tolero, don Carlos. Cariño, solo es esgrima verbal, una costumbre española. Don Carlos, no quiero ofenderte. ¿Cartas, caballeros? ¡Excelencia, el gran duque de Berg! El gran duque es el hombre más apuesto del mundo. Sí, tan atractivo como un pavo real. No permito más insultos esta noche. ¿Insultos? Yo no insulté a nadie todavía. Solo he hablado de un pavo real. Su comentario fue vejatorio para nuestro mariscal. Capitán. Por favor, caballeros. Será mejor que me retire. Señorita, caballeros, ya continuaremos la partida otro día. Don Carlos, no debió ofenderle así. Se ha ganado un enemigo peligroso. Como dice un viejo refrán, de mis amigos me guarde Dios. De mis enemigos me guardo yo. ¿A qué viene tanta furia?
Lo siento. Imaginé que era otra persona. El capitán francés. Me han dicho que al fin regresó tu hermano. Y que anoche en el casino le picó la cresta a ese gallito francés. ¿Ah, sí? ¿Quién se lo dijo? Las noticias vuelan en esta ciudad. Daría un brazo por volver a verlo. Tu hermano fue mi mejor alumno hasta que llegaste tú. Pero ya no se acordará. ¿Qué quiere usted apostar? ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? Suficiente para saber que encontró un alumno mejor. Es la historia de mi vida. Siempre hay alguien mejor que yo. Diego es espléndido con el sable. Exceptuándote a ti, el mejor alumno que he tenido. Nunca se sabe lo que puede pasar. Hay que estar prevenido. Y yo lo estoy a mi manera. ¿Por qué no combatís? ¿Qué? Me gustaría ver a mis dos mejores alumnos frente a frente. A estas horas de la mañana, yo no tengo fuerzas ni para sostener un sable. ¿Acaso temes que te venza? Nunca tuve miedo a la derrota. Es simplemente una cuestión de principios. Aquí no hay principios que valgan. En guardia. Perfecto. Aunque en mis tiempos creo que yo lo hacía mejor. Ay, seguro. Pero te has descuidado. Demasiadas noches delante del tapete. Tu mano está ya cansada de sostener los naipes. ¿Quieres apostar? ¿Para qué? Ya te he ganado dos veces. 500 reales. Como quieras. Nunca habré ganado dinero tan fácilmente. Carlos. En guardia, señores. Vencerte ahora es una cuestión de principios. No me hables de principios. Lo haces por dinero. Claro, ese es el principio. Espléndido, señores. Muy bien. Muy bien, Diego. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Dónde has aprendido esa finta? ¿Quién es ese hombre? Fermín Serrano. Un poeta de la libertad. Un enemigo de la tiranía y de los franceses. ¿Por qué los llevan detenidos? En represalia por el ataque al cuartel de la escolta de Miat. La última hazaña de la máscara. Seguramente les fusilarán. Gracó sabe escoger a sus víctimas. Quitándose del medio a Fermín Serrano, obedece las órdenes de Murat. Y de paso se gana el favor de Godoy. Ya. Y la máscara no hará nada por impedirlo. Como dice el refrán, unos tienen la fama y otros cardan la lana. La máscara, bien protegido por su antifaz, puede seguir jugando a batallitas que no molestan a nadie. Y los franceses ni siquiera lo fusilarán. Al contrario, les vale de excusa para fusilar a los que de verdad les molestan. No hables así. La máscara es muy peligroso para ellos.
Desde que apareció, ningún soldado francés camina tranquilo por la noche. Ni siquiera Graco. Cuando Graco se canse de soportarlo o no le sea útil, se librará de él con tanta facilidad como de un mosquito. ¿Acaso te gustan los franceses? ¿Te gusta Graco? De momento, ni me gustan ni me disgustan. Aún no lo sé. Lo que sí sé es que puedo jugar a las cartas con ellos. No lo hacen mal y tienen mucho dinero. Tú y tu maldito dinero. Nunca cambiarás. Manejas muy bien el sable, Carlos. Pero en estas cosas no tienes razón. Gana la banca. Hermoso anillo. Aunque no le trajo suerte. Pronto cambiará. ¿Cartas? 5.000 reales. ¿Aceptaría como prenda de 5.000 reales más esto? ¿Qué puerta abre esa llave? A su imaginación lo dejo. No es más que un recuerdo vagamente sentimental. No veo ningún inconveniente. ¿Pero por qué no se juega el anillo? Cubriría con él cualquier apuesta. No me pertenece. Se lo tengo que devolver a un amigo. ¿Otro recuerdo sentimental? En cierto modo. ¿Cartas? ¿Cartas? Estoy servida. Ya cambió la suerte. Tres la banca. Cuatro. Seis. Seis y media. No va más. Siete, igualaron. La banca gana. Un momento. Gracias, caballero. No me las dé todavía. Es usted un hombre afortunado. Sin duda. Los hombres de lengua afilada tienen la vida corta. Y él la conserva todavía. Buenas noches. ¡No se mueva nadie! ¡Vamos, deprisa, adelante! ¡Quietos! No habrá ningún peligro. Si son obedientes. Vamos, pónganse en pie y vayan pasando a ese salón. ¡Arriba! ¡Quiero verlos a todos! ¡Vamos, vamos! ¡Oiga, joven! ¡Vamos, rápido! ¡Cómo se tira contra la pared! ¡Las joyas! Esto no es un atraco, porque nadie les obliga a entregar ni sus joyas ni su dinero. Si alguien quiere negarse, no tiene más que decírmelo. Si se atreve. Es una colecta como la de las parroquias, ya saben. Bueno, y si a alguien no le agrada el símil religioso, digamos que se trata de una recaudación de impuestos populares. ¿Nadie hará nada para impedirlo? No, señorita. Estamos entre cobardes. ¿Lo ignoraba? Sí, yo creí que estábamos en carnaval. El anillo.
quietos! Lamento que el general Murat no acudiera hoy al casino. Pensaba tomarlo como rehén. Por cierto, Gracó, ¿qué hará con los hombres que apresó en mi lugar? Serán juzgados y probablemente fusilados, si usted no se entrega. No será necesario, capitán. Ya lo verá. Que Dios les bendiga. Don Carlos, por favor, cuide al señorito Diego. Maldita sea, Carlos. ¿Por qué tuviste que intervenir? Toda la ciudad habla de eso. Y no con palabras muy gratas para ti, precisamente. No me gusta tu amigo, no me gusta. Le reconozco valor, pero no concedo valor a lo que hace. Lucha por la libertad, por la independencia. Liberté, égalité, fraternité. Esas palabras las inventaron en Francia y mira lo que les ha pasado. Llenan la boca, pero alimentan muy poco. No puedes hablar en serio. Claro que sí. Ah, dile a tu amigo que se ande con cuidado. Anoche le salvé la vida. No hacen falta caretas ni pistolas para matar a la gente. Este anillo es más discreto y peligroso. Tiene una aguja envenenada. No, no, Diego, no. No creas que lo hice por él. No me gustan las personas que agradecen a golpe los favores que se les hacen. Lo hice porque eso me permite acercarme a una dama que me interesa. Vamos, Diego, vamos, alegra esa cara. Al fin de cuentas, esta noche es carnaval. Rufino, esta noche tendrás que arreglarme con mucho cuidado. Tengo una cita importante. Creo que se lo avisé, capitán. ¿Lo recuerda? ¿Por qué ocultar tanta belleza tras un antifaz? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo ha podido entrar? La dichosa llave. Fíe en su caballerosidad, que no la utilizaría.
En realidad, vine a devolverle este anillo. Me gané un buen golpe por su culpa. Me asombra usted, don Carlos. ¿Cómo podría agradecerle? Bueno, se me estaba ocurriendo una idea. También yo lo había pensado. Os arriesgáis demasiado. No puedo permitir que otros paguen por mí. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Los prisioneros escapan! ¡Vamos, rápido! ¡La máscara está aquí! ¡Proteged la salida! ¡Vamos! ¡A las caballerizas! ¡Traed los carros! Solo hay una forma de salir de aquí. Si lo conseguimos, hay algo que quiero que hagáis. Escuchad. ¡Tienen que pasar por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Poneos a cubierto! ¡Atentos! Saldrán en cualquier momento. ¡Preparados! ¡Fuego a discreción! Más cerca, maldito. Más cerca. ¡Capitán! ¡Aquí están los caballos! La casa de los Zárate. Ingenioso. ¿Quién podía imaginar? ¡Rodead la casa! Ahora no escaparán. ¡Cabo! Usted con dos hombres cubra la puerta trasera. Quédate. ¿Y el capitán Graco? Me voy a casar con él, pero no veo la relación que hay entre una y otra cosa. Volverás a ver. Sí. Por ahí no, por favor. A esta hora vuelve el capitán.
Carlos, Carlos, ayúdame. Me falta el aire. ¿Quién ha sido? Graco. Maldita sea mi suerte. Morir a manos de ese asesino. ¿Quién habla de morir? ¿Crees que he hecho un viaje tan largo para encontrarme solo? ¿Cuánto apuestas a que este es el final de la máscara? Sabes que es difícil ganarme, Diego. Lo vas a ver. Esta vez me será fácil. Carlos, tienes que ayudarme. Os lo dije. Os dije que le había dado. ¡Eh, vosotros! ¡Estáis rodeados! Habrá clemencia si salís de uno en uno, sin armas y con los brazos en alto. En cuanto salgan, fuego a discreción contra ellos. Malditos, prefieren morir achicharrados. Hay que sacarlos de ahí. Necesito el cadáver de la máscara. Tiene que verlo todo el pueblo de Madrid. Buenas noches, capitán. ¿Quién eres? Yo maté a la máscara. No, capitán. La máscara acaba contigo. La máscara ha muerto. Esta fue su última aventura. Yo no lo creo, señor. Gracias. Hay otra salida por allí.
Estoy seguro de que volveremos a vernos. Thank you.